Okay. ¿Y si yo hago? Vale. Buenas.
Tengo 120 de dispo. Buenas. Hola, buenos días, jefe. Hostia, tienes sueño, ¿eh? Por un montón de sueño. Una Hostia puta. resaca. No paso resaca, tío. Dime qué necesitas. Dame 10 de agua, por favor. ¿Quieres agüita? Y 4 hamburguesas cuando pueda. Y cuatro burgers. Voy. Joder, qué dolor de cabeza. ¿No tienes paracetamol o algo ahí? Eso los de trauma a lo mejor, porque aquí no me permitieron. Guau, locura. Ah. Vale, 10 de agüita, 4 burgers, ¿verdad? Sí. JF, hace mucho que no lo veo. Tuvo problemas con el Relic, entonces le he dicho que se tome su tiempo tranquilo, ¿sabes? Pero la fiesta de Porque ayer, fiesta del Lizzie, ¿ok? fui, pero un poquito. Me dijeron que se lió gorda allí. ¿Sí? Ah, Eso bueno, dicen. algo escuché, algo escuché. O sea, pero yo ya llegué, creo que cuando ya, ¿sabes? No acabo todo, ¿no? Supongo, porque yo cuando llegué estaba hablando en la puerta de. Escuché por radio, rollo. Vigilar que nadie esté por ahí jugueteando. ¿Vale? Hostias. Ya sabes a lo que se refieren. Jugueteando. Sí, portátiles. Ah, sí, ya. Bueno, tenemos un problema con eso de cojones. Sí, de hecho, hoy por si acaso voy a pillarme las Kirosi. Hoy te la vas a pillar. Sí, porque al menos estar vigilando quién está a lo lejos, ¿sabes? Si es que te pueden hackear de una manera, tío. Yo estoy apuntando todos los números por si acaso en mi libreta del trabajo. Porque Sí. me he enterado que te pueden eliminar contactos, mandar De mensajes. todo, de todo. La policía está ahora buscando. Van a traer a gente de la Netwatch ahora. Y porque ha visto lo de los portátiles y se va a quedar por. Pero eso iba a preguntar yo. Los corpos ahora mismo no. O sea, lo que yo tenía por entendido es que así porque así, como que no, ¿no? La cosa es que tienes que buscar a alguien que sepa, ¿sabes? Pero yo, es decir, al igual hay alguien que sabe de portátiles, está por ahí dando clases y eso, y no es muy legal, que digamos. Entonces, pues la policía va a llamar a un departamento de la Netwatch para que vengan aquí y nos echen una mano. Porque en el evento de ayer,
según Sergi, dijo que había un tío con un portátil. Sí. De hecho, yo hablando con varias personas, ¿vale? Pillaron con Kiroshi que había gente. ¿Te acuerdas que te dije? Y no sé dónde Sí. estarán. Pues ¿sabes dónde estaban? ¿Dónde? En el techo Hostia, del no casino. jodas. En el techo del casino. Hijos de puta, tío. ¿Sabes lo que recomiendo a toda la policía? Y te lo digo así un poco de estrangis. ¿Qué? Que todos os pilléis los tendones. Todos. Ya, eso me han dicho. Eso por lo que quiero ir Es ahora. peligroso, porque es peligroso, ya lo hemos comprobado con Simon varias veces. Sí, pero son muy útiles para llegar a sitios, claro. Pero es que lo necesitáis para en estos casos. Y fíjate tú lo que te voy a decir. Veo más útil que os pilléis los tendones antes incluso que la esquirosis. Porque con la esquirosis lo veis a lo lejos. Con los tendones vais a por ellos. ¿Sabes? Sí, lo entiendo. O sea, a ver, yo me quiero comprar los tendones. Vale, es muy útil. Así que los Porque, pillo y salimos más por ellos, ¿sabes? claro, es que el punto está justamente en eso. Yo te lo comento porque ya sabes que yo conozco todo el mundo, un poco de todas las índoles posibles. Y siempre que se pueda ayudar, se ayuda, joder. Y más cuando jode a todo el mundo. Sí, porque a saber quién coño es el que te dan ahora la puta red. Pero no es uno, ¿eh? Sí, sé que son varios, sí que lo sabemos. Claro, ahí está el punto. O sea, yo por los que tengo contados, ¿vale? De los que estabais buscando ayer, tres. Dame un segundín, ¿vale? Una cosa de red interna Sí, importante. no, no te preocupes. Vale, nada, que era una cosa de la puerta. Ah, no te Tampoco, gracias preocupes. por avisar, que Sí, ya y sabéis ahora mismo. si me entero porque hace unos días hubo una persona. No sé cuánto tiempo lleva en la ciudad. Sí. Pero es que la gente es gilipollas, ¿vale? Básicamente. Y se No, piensan. no, sí, ya. Y se piensan que de si están ahí, no tengo cámaras puestas, ¿vale? Y yo cada vez que alguien está afuera, pues yo estoy vigilando lo que dicen y lo que no dicen, por si acaso. ¿Sabes? Ya, claro, Y pensaba, pero lo bueno es que dijo. esas cámaras tienen. ¿Tienes pruebas de eso? Ese es el problema. Escúchame, ¿esto graba? Bueno. Las cámaras, creo que sí. En el caso de que grabe. Si tienes tú las grabaciones, Es me que lo dices ya. sabes el problema. Tengo que ver si sí. Sí, pues si las tienes, me las puedes Sí, sí, pasar y sí. yo las revisamos nosotros. Porque todavía estoy recopilando más info, ¿vale? Por si diese el caso Ah, de. buenas. Buenas. Sí, bueno, ya me vas hablando, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Vale, que tenga un buen día. ¿Qué necesitas? Necesito panecillos y carnecita. Vale, ¿cuánto? 2K. Me quiero gastar. Vale, pues voy a hacer un cálculo. Un segundito. Okay. ¿Aquí venden los monolotos estos? ¿Los qué? Perdón. Los Ah, rascas, los ¿no rascas, entiendes? sí. ¿A cuánto? Están a 1100 y por cada ganada te puedes conseguir 10.000. Son rentables, ¿eh? Si ganas, sí. Lo que la gente suele hacer es comprar 10 o 9 y con que ganes uno, no has perdido nada. Entiendo. Oye, no, tú no promocionas esto, ¿no? ¿O Ya te qué? va.
Vete a la mierda. ¿Ha cerrado el coche, gracioso? No, espera. Vale, pues sale a 28. ¿A cuánto, perdón? ¿A cuánto? 28. Con eso te da para 28. Vale, pues te doy los 2K y me das 90.000. Perfecto. ¿Te lo doy en mano? A ver, si quieres dármelo en mano, puedes. Normalmente va por factura. Ah, y los 2 7 2. Esa es, perfecto. Vale, ahí lo tienes, ahí bien. El 1 más 1999. Vale, pues aquí lo llevas. Bueno, lo mismo es, por lo visto. ¿Veis juntos? Sí, técnicamente. Es que... Sí, no, no, normalmente, claro. Por eso yo agradezco cuando tal, ¿sabes? Bueno. Entiendo. Aquí tienes. Gracias. Vale, a mí también por 28 de cada uno. Vale. Y 28 botellas de agua. Ok. Bueno, vale, dame 38 botellas de agua. ¿38? Ok. Sí. Eres un perro, trabaja. ¿Lo compras un rasca? Vete a la mierda. Venga, va. Si lo gano a mitad. Que no. De verdad que guardes esta mujer. Te estoy haciendo el favor de comprarte agua. Que por cierto, no habrá sacado más dinero, ¿no? O sea, que esto... Va normalmente por factura. Te he dicho. No. Es que, macho, estoy más pelado. Bueno, pero cuenta está exactamente lo mismo. Bueno, toma, un segundito. Y me has dicho 38 de agua, ¿verdad? Sí. Ok. Dejo la facturita por aquí. A la 41. Aquí tiene el inconveniente, ¿no? O a la... ¿Qué? Perdón. 39, vale. Te preguntaba si aquí tenéis convenio con el hielo. En esta tienda no tenemos convenios porque tenemos los precios más baratos posibles. Con lo cual, a la hora de la verdad, no sale rentable por ninguna parte. Entiendo, ok, entiendo. Aquí tienes esto. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Y el agua creo que no vas a poder llevarla porque son 19 kilos. Vale, me da un momento. ¿Puedo dejar Bueno. Ah, vale, que tienes el coche ahí. ¿Dónde me habéis aparcado? Que supone que tiene que reportar el coche, pero no lo ha dado ni la gana de reportar el coche. Vale, ¿lo dejo aquí dentro? Sí. Vale. Sí, déjalo abajito si puede ser. Ok, pues te lo dejo abajo del todo. Vale. Ahí tienes. Vale, muchas gracias. Nada, ustedes. Tengan buen día. Igualmente.